Mauricio Jaque, trabajo en el Centro de Educación y Trabajo de Gendarmería Chile, acá en la ciudad de Talca. Ahora, todos los pasteles y tortas que nosotros elaboramos son hechos por los internos. Esto está dentro de un plan de reinserción social que nosotros, como SED, tenemos la misión de aplicar sobre ello para que ellos tengan herramientas para poder enfrentar el mundo laboral, digamos, una vez que egresen al sistema penal. Nuestro enfoque es en la publicidad sustentable, trabajar con la ecología, con el medio ambiente y trabajar por el medio social también, la responsabilidad social. Poder enfocarnos a los micro, mini empresarios que están saliendo y que se acercan a la publicidad a ellos. Nosotros hacemos generalmente muestra a nivel general de lo que son deportes, ya sea de slackline, rappel, canopy, tirolesa. Entonces lo llevamos a un nivel general para que los niños los conozcan. Nosotros tenemos una empresa microfamiliar, un servicio de banquetería, servicio de coffee break. Nuestro plus son los productos típicos y todos los productos son elaborados nuestros. Si le compra ya es una palabra grande para un agricultor pequeño. Ojalá poder entrar ahí, ojalá poder mostrarnos, ojalá poder llegar a dar charlas de lo que nosotros hacemos, dar a conocer este trabajo que es tan bonito, esta forma de cultivo que es tan bonita y que también está un poco conocido. Dentro de lo que estamos trabajando en la Teletón, en la unidad laboral, hay un área que es de microemprendimiento. Entonces estos chiquillos, la idea es que puedan ir haciendo sus propios productos y puedan ir vendiendo y haciendo uso de todos estos organismos del Estado como para poder ir exponiendo su obra.